Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Nada, aquí esperando que vengáis. ¿Chon, qué nos vas a preparar? Unos caracoles. A ver, espero que os gusten. Porque nos va a preparar Chon unos caracoles, porque hemos venido con Isabel de Servicios Sociales, que vamos a hacer un programa juntos, ¿no? Claro que sí. Nosotros, como siempre, desde la Concejalía de Servicios Sociales, vamos a colaborar con nuestros mayores y con Telecartagena con el programa Escuela de Sabor. Y hemos empezado con la Presidenta Barriada Virgen de la Caridad, que es una gran cocinera y que nos va a hacer unos caracoles riquísimos, ¿verdad que sí? Luego ya posteriormente participarán otros clubes, los Belones, la Manga, los Belones, nos va a hacer un caldo con pelotas también muy, también vamos riquísimo. La Manga nos va a preparar una olla gitana, vamos, que ya sucesivamente iremos participando en el en este gran programa de Telecartagena Escuela de Sabor, ¿eh? Y a ver si van aprendiendo todos los jóvenes y toda la gente a hacer lo que hacen nuestros mayores, la mejor cocina, sin duda alguna. Claro que sí. Pues yo espero que os guste. Claro que sí, tenemos que aprender mucho de nuestros mayores. Bueno, hoy vamos a hacer unos caracoles de nuestra tierra. Pues los caracoles, yo como tengo en el campo una casa y tengo un poco de terreno, pues allí los cojo. Entonces los lavo bien. Una vez que los tengo lavados, los pongo con agua y vinagre un rato, para que si tienen algo, pues lo sueltan, lo echan. Luego los vuelvo a lavar y los cuezo. Entonces ya los tengo cocidos y los dejo aparte. Luego le hago un sofrito de cebolla. La cebolla, cuando está casi ya hecha, ya doradica, entonces le incorporo el tomate. Y luego, cuando está el tomate también, ya un rato que está eso, le incorporo unos trocitos de jamón, una guindilla y un poco de orégano. Y entonces, cuando está ya terminado todo, el tomate y todo, le incorporo los caracoles. Y ya están hirviendo un rato, tomando todo ese sabor, y ya están listos para comer. Le echo el aceite. ¿Cuánto aceite he echado? Pues un poco para una esa, un poco de aceite, no mucho, un poco. Que cubra un poquitín el esa de la. Porque como es para dos personas nada más. Ahora se le echa la cebolla. ¿Cuánto tiempo hay que dejar la cebolla? Hasta que se dore un poco ella. Hasta que esté un poco dorada, así ya. Se le incorpora el tomate. La cebolla ahora, cuando esté un poco dorada, que ya está, se le incorpora el tomate. ¿Son este plato? ¿Es un plato que hay que estar pendiente de él o...? Bueno, la cebolla sí, porque se quema, hay que estar... ¿Y el tomate es natural o es...? El tomate, yo me gusta natural, pero si no hay, pues se le echa de bote, triturado. Y ahora, cuando el tomate está ya casi hecho, incorporo el jamón
los trocitos de jamón. Una guindilla. Un poco de orégano. Eso lo haces a ojo, ¿no? Sí. Si el tomate es muy agrio, está un poco agrio, se le echa un poco de azúcar. También. Como una cucharada pequeña de café. Sí. También se le echa la sal. Y ya como está el tomate ya casi hecho, se le incorporan los caracoles. Ya se dejan hacer que hiervan un poco tiempo, que cojan el sabor de todo el sofrito y ya pues están listos. Con los caracoles, pues sí, según hasta que el tomate se quede un poco cuajadito, así más. Los tapamos y se dejan por unos 20 minutos, o no, menos, unos 10 minutos por ahí. 10 o 15 minutos. ¿No se le añade agua ni nada? No, no, no. No, yo es todo el tomate. Hay que menearlo, ¿no? Porque el tomate no se pegue, pues de vez en cuando pues se le mueve un poco, sí. Bueno, como estaba haciendo para dos personas, pero como no sé, ahora tengo los otros preparados, porque como todo eso se lleva su tiempo, aquí están. Vamos para servir. ¿Para cuántas personas ya son en la olla grande? Pues está por lo menos para 5 personas o 4, sí, porque hay muchos. Así se queda. Este es el plato que he preparado yo. Espero que os guste y lo podáis hacer, porque los caracoles en los supermercados también los venden ya preparados para hacer. Y nada, espero que os guste y que nos volvamos a ver otra vez.